un gusto para nosotros estar por primera vez en Nuevo León. Esta es la quinta edición del Festival Rodante, la primera en el norte del país. Pues bueno, los vamos a esperar este día 1 y 2 de abril, de 11 de la mañana inician las rodadas hacia la presidencia y ahí va a terminar con conciertos y música en vivo con la generación de energía a través del pedaleo de la gente, ¿no? Entonces por ahí los esperamos, invitamos a toda la gente, es 100% familiar, no hay ningún costo, es gratuito. Va a haber ahí bicicletas también a la gente que no tenga la suya. Ya estamos viendo la manera de cómo apoyarlos para que también nos acompañe a la rodada y también se suba a la generación de energía. Y estar aquí con Pueblo Bicicletero, una de las organizaciones que más están haciendo por la movilidad en el país, pues es un verdadero honor. Y que existe esta voluntad por parte de César y de todo el Ayuntamiento de García, con quien estamos muy agradecidos, de traer no solo un festival como Rodante, sino que sea esta semilla para nuevas políticas públicas en torno a la movilidad. Pues muchas gracias por estar aquí. Para el Festival Rodante es un orgullo estar en Nuevo León, estar en García y hoy estar aquí en Monterrey, en este bellísimo Parque Fundidora, con un chorro de gente andando en bicicleta a nuestro alrededor. Muchísimas gracias y bienvenidos. Pues es para nosotros un gusto ser invitados a este Festival Rodante. Nosotros participaremos con ustedes en un par de talleres, en una conferencia, daremos un taller de bisimáquinas, que es también una forma de resolver problemas que requerían energía sin con la energía del cuerpo humano, ¿no? Las bisimáquinas son una gran solución para muchas partes del país donde la energía eléctrica todavía no llega. Y pues se parece mucho a este tipo de proyectos donde se genera energía eléctrica con las piernas, ¿no? Vamos a estar por ahí, vamos a acompañarlos los dos días y pues invitamos a toda la gente que asista. Es el próximo fin de semana, el 1 y el 2 de abril en García, en la plaza principal de García. Se ha crecido tanto que de pronto también los problemas de movilidad son muy evidentes, ¿no? Y pues invitamos a los alcaldes de esta gran urbe a generar políticas públicas para poder acercar a la gente a la bici y que la bici los acerque a sus trabajos y que les cueste menos y que sean más felices, ¿no?